Deportes. ¿Cómo estás, Oso? Adelante, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde andas, Osito? Osito. Es un placer saludarte. Ceci, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien. Todo de lujo. Todo de lujo. Estamos listos para llevarte la mejor información del mundo de los deportes. Hoy es viernes, sí, viernes de lucha libre y estamos de gala. Estamos de gala porque estamos con un luchador que está a punto de cumplir 27 años como luchador. Es el rey del yogur y está con nosotros aquí en Arriba Corazones y lo saludamos con mucho gusto al Misterioso Junior. ¿Cómo estás, Misterioso? Un placer saludarte. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, feliz y contento. Como dices tú, estoy de manteles largos y gracias por la entrevista y aquí estamos como siempre a la orden al 100%. Oso. Bueno, recordándole al público que estás de manteles, mándeme. Déjame saludar a él, a todo nuestro hermoso público y decirles que si quieren hacer alguna pregunta, que llamen ahorita en estos momentos porque estamos en vivo, ¿sale? Adelante, ya, listos con tu entrevista. Así es, para que le pregunten todo lo que quieran al rey del yogur. Y bueno, 27 años de luchador, muchos hablamos, Misterioso Junior, pues de la historia del luchador arriba del cuadrilátero, pero qué tan complicado es cumplir 27 años estando en el gusto del aficionado y bueno, lo que tuviste que batallar para llegar a estar en las primeras posiciones y ser un estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre. Híjole, sí, se dice fácil, pero ya 27 años es casi una vida. Como les he comentado, yo me hice luchador por accidente, a mí me atropelló el doctor Wagner, entró en Coahuila, no fue nada fuerte, algo ligero, pero gracias a que me atropelló, me hice luchador. Nunca me imaginé entrar a la mejor empresa que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Nunca me imaginé, como dices tú, estar en planos estelares. Pero mira, gracias a Dios, me ha costado mucho y me sigue costando, pero estoy feliz y contento de pertenecer a esa gran empresa que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sobre todo que toda la gente, que toda la afición, donde quiera que me presento, me conocen más como el Rey del Yogur que como Misterioso Junior. Estoy muy contento y muy feliz y ya con ganas de empezar otra vez a trabajar. Y como lo dices, hay cuestiones personales que te han costado mucho trabajo, te has levantado, eres todo un guerrero dentro y fuera del cuadrilátero, y bueno, pues esa es tu satisfacción, ¿no? El poder, todas esas piedritas que se te cruzan en el camino, irlas quitando, las cuestiones complicadas a lo personal, y demostrarle que el público no se dé cuenta de lo que pasa, y cuando estás arriba del cuadrilátero, entregarte al 100%. Sí, mira, así es. Bueno, ahorita que dices esas palabras, créeme que tengo una familia tan hermosa que me levantó los brazos, me ha estado fortaleciendo y gracias a eso estoy aquí de pie. Y mira, como tú lo acabas de decir, yo soy una persona, bueno, sin la máscara soy una persona seria, pero ya cuando me pongo esta hermosa máscara ya me transformo en el Misterioso Junior. Trato de cuando me paro en el ring a trabajar, trato de entregarme más del 100%, porque la gente merece un respeto. Entonces, gracias a la gente, el Misterioso Junior está vigente, entonces me entrego al 100%, pero sí necesito tener mi máscara porque es la que me transforma, la que me saca esa energía que tengo adentro. Si estoy triste o estoy como esté, ya con la máscara me transformo en el Misterioso Junior. Y platícanos, ¿cuáles son tus luchadores que fueron tu inspiración para convertirte en este gran luchador y cuáles son tus dos grandes rivales que tienes dentro de tu trayectoria como luchador? Bueno, mira, mi inspiración para más o menos ser el estilo parecido es a Dr. Wagner Sr. y a Blue Demon. Son luchadores que, bueno, no me tocó luchar con ellos, lógico, pero me tocó ver videos de ellos y más o menos mi estilo es algo parecido. Rivales, yo creo que tengo todos los rivales. A mí no me interesa el luchador que me pongan, el compañero, no me interesa nada. A mí nomás lo que me importa es que me pongan un luchador profesional para brindarme al 100%. Y ahorita este año no voy a quitar el dedo del renglón hasta ser el campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ese tema, te he escuchado que lo has mencionado mucho. Quieres ser campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre y creo que lo vas a lograr, pero tienes enfrente un gran rival que también es de aquellos rumbos, ¿no? De la nueva generación que se ha hecho en la comarca lagunera. Sí, mira, el campeón es el último guerrero, es un luchador de otro nivel, como él lo dice, pero yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo. Para vencer a un grande luchador se necesita otro grande luchador y yo sé que yo estoy capacitado para quitarle ese campeonato. ¿Y cuándo piensas, cuando regrese la actividad, te vas a ir sobre el último guerrero con todo?
Es más, sí, me voy a ir con él sobre todo, y si no me hace caso, le voy a llamar por teléfono y le voy a decir, te estoy esperando aquí en el ring de la Arena México para que me des una oportunidad, ¿sí? Porque son muchos años que yo quiero ese campeonato y no me ha dado la oportunidad. Entonces, ahora sí, no voy a quitar el dedo del renglón. Te digo, estoy muy motivado, estoy entrenando al 100%, me estoy preparando como un novato, estoy entrenando con mis hijos al 100% porque ellos son más jóvenes y me traen en friega. Nos levantamos temprano a hacer ejercicio y entrenar lucha olímpica. Entonces, estoy entrenándome al 100% porque quiero ser el campeón completo. Y bueno, por último, me gustaría que le platicaras que ahorita, bueno, ¿cómo te sientes en estas funciones que han estado sin público y qué representa el público para el misterioso? Híjole, ¿qué representa el público para el misterioso? Yo creo que es una motivación cuando sales a luchar, que ves la arena llena, que la gente te abuchea, que la gente te aplaude, que la gente te grita misterioso. Eso te motiva para entregarte en el ring más del 100%, como siempre lo he hecho. Ahora, ¿cómo me he sentido con estas funciones a puerta cerrada? Mira, la verdad, sí, se extraña mucho desde la gente que vende afuera a las pepitas, las máscaras, la gente que está gritando con la música. Se extraña eso porque desde que vas llegando, como que siente la adrenalina, esa emoción. Pero yo trato, te lo vuelvo a repetir, cuando, bueno, estoy en el vestidor sin máscara, me estoy concentrando y todo eso, y dices tú, sí, falta la gente, pero al momento de que yo me pongo mi máscara, que escucho mi canción y que salgo por el pasillo, yo sé que no hay gente, pero yo trato de imaginarme que la arena está llena, que volteo, que la gente me está viendo, que la gente me está aplaudiendo. ¿Por qué? Porque yo, el ponerme esta máscara es mi personaje, es algo místico. Entonces, esto, entregarme al 100% como si estuviera la arena llena para que la gente que me ve en televisión disfrute mi forma de trabajar. Y bueno, por último, me gustaría que le dijeras al público, bueno, ¿dónde te puede encontrar? Yo sé que tú eres un luchador muy activo a través de las redes sociales. ¿Dónde puede adquirir productos del Misterioso Junior? Ah, claro que sí. Solamente tengo Facebook, Instagram y Twitter. Es Misterioso Junior Junior, Misterioso dos veces, JRJR. Ahí pueden localizar al Rey del Yogur. Y dinos, ¿cuál es la frase célebre? ¿Cuál es la invitación que siempre le hace Misterioso al público? Les hago sobres. ¡Ay, mamá! ¿Cómo te quiere tu papá? ¡Sobres, sobres! Agradecerte estos minutos, Misterioso, de tu gran trayectoria. Eres un luchador que siempre ha sido reconocido, una de las máscaras más elegantes y más bellas dentro de la lucha libre. Y bueno, estamos en contacto contigo agradeciendo esos 27 años y que esperemos que sean otros 27 más. Se los agradezco a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, y aquí estamos 100% vigente, el Rey del Yogur, el Misterioso Junior. Muy Muchísimas bien. Gracias, Misterioso. Sobre, sobres. ¡Ay, mamá, cómo te quiere, papá! Oh. Ahí está el famoso y el gran luchador que es el Misterioso Junior, Ceci, con nosotros platicando del mundo de la lucha libre, como debe ser cada semana el Consejo Mundial de Lucha Libre, dándonos a las grandes estrellas, dando grandes emociones. Y bueno, decirle al público que sigue la actividad dentro del Consejo, Ceci, sigue dando la actividad. Y bueno, ya agradecemos al Misterioso que se conectó con nosotros. ¿Y cómo ves esta situación de la lucha libre que sigue parada por la pandemia? Pero de alguna forma seguimos interactuando con los luchadores para que el público no pierda la conexión con sus ídolos. No, pues esto es padrísimo. Imagínate tener cada semana un luchador, una entrevista especial, es excelente. A nosotros que nos gusta demasiado la lucha libre. Así debe de ser. Y bueno, te voy a platicar que hoy, 5 de febrero, se cumplen años de la muerte del luchador histórico, el luchador más reconocido, que es El Santo. Y te tenemos preparado algo por ahí, Ceci. No sé si quieras ver algo de historia del Santo. ¿Qué te parece? A ver, Oso, necesito producción, tengo corte primero, ¿verdad? Voy a ir a un corte. ¿Qué te parece? Y ahorita regreso contigo para que les expliques sobre esta información que tenemos para todo nuestro hermoso público. ¿Sale? Me parece perfecto. Ándale, pues, bueno, vámonos con el Oso, Osito. A ver, adelante, ¿qué me tenías? ¿Qué me ibas a presentar el día de hoy? Porque hay una información muy importante para nuestro público, ¿verdad? Así es, y platicábamos que aparte de los festejos de la Constitución mexicana, también está una fecha que es pues triste para los mexicanos. Exacto. Porque uno de los grandes ídolos o uno de los ídolos más reconocidos a nivel mundial, hablamos del Santo, falleció en una fecha, un 5 de febrero, y bueno, vamos a presentarte una cápsula que nos platica datos y números muy interesantes de parte del Santo,
con una reportera de lujo que tenemos, y ya sabrás quién es, pero vamos a ver lo que nos platica la historia de este gran luchador que fue el Santo. Muy bien, adelante con esto. Vamos con esta cápsula. Rodolfo Guzmán Huerta nació el 23 de enero de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Luchador profesional y actor mexicano, mejor conocido como El Santo, el Enmascarado de Plata. Fue el quinto de siete hijos. Llegó a la Ciudad de México en los años 1920 y se asentó junto a su familia en el barrio de Tepito. En un inicio practicó béisbol y fútbol americano, pero después se interesó por la lucha libre. Aprendió jiu-jitsu y luego lucha grecorromana. Durante la segunda mitad de la década de 1930, se estableció como un luchador usando los nombres de Rudy Guzmán, El Hombre Rojo, El Enmascarado, El Incógnito, El Demonio Negro y El Murciélago II, siendo este último nombre una copia de otro famoso luchador de la época, y tras un reclamo por el nombre por parte del murciélago original, Jesús Velázquez, la Comisión Mexicana de Boxeo y de Lucha declaró en 1938 que Guzmán no podía utilizar ese nombre. No se tiene claro cuándo ni dónde fue su debut, sin embargo, en un audio recogido por la Fonoteca Nacional de México, se puede escuchar a El Santo decir: "Yo debuté a los 16 años de edad. Mi primer lucha fue contra un luchador que es referee ahora, Eduardo Palau, y en una desaparecida arena Anáhuac, y después salté a la Arena México, de la colonia Doctores, pero la arena vieja, no la moderna. Ahí debuté como El Santo". Para 1952, El Santo era el luchador más popular de México y despertó el interés del empresario y escritor José Guadalupe Cruz, quien le propuso protagonizar un cómic. En honor a su vestimenta, la tira fue titulada El Enmascarado de Plata. En estas historias, El Santo se enfrentaba contra maleantes, asesinos y asaltantes, y a seres sobrenaturales como hombres lobo y vampiros, lo que inspiró a la industria cinematográfica a convocarlo a actuar y crear así el cine de luchador. Guzmán participó en 52 películas en las cuales fue el protagonista. La identidad de El Santo siempre fue un misterio. Se retiró del ring en 1982 y, cansado de la persecución para que mostrara el rostro, se quitó la máscara parcialmente 3 veces en la televisión mexicana. La más recordada sucedió en el programa Contrapunto de la cadena Televisa, conducido por Jacobo Zabludovsky. Y aunque reveló casi todo su rostro, no llegó a retirarse la máscara por completo. 11 días más tarde, 5 de febrero de 1984, Rodolfo Guzmán murió de un infarto. Este no había sido su primer infarto, ya que algunos años antes había sufrido del corazón durante un combate contra los Misioneros de la Muerte. Fue sepultado al día siguiente en los Mausoleos del Ángel, y más de 10.000 personas fueron a despedirlo, así como varios luchadores, entre los que se encontraban Black Shadow y Blue Demon, quienes cargaron el féretro. El público pudo ver su rostro completo por primera vez en la exposición de En Casa con Mis Monstruos del director Guillermo del Toro, que le dedicó una esquina al luchador donde se exhibe su carnet emitido por la Asociación Nacional de Actores de México. El día de hoy recordamos a El Santo, el luchador que se convirtió en un ícono de la cultura mexicana e hizo de su rostro un misterio. A más de 100 años de su nacimiento y a 37 de su muerte, lo honramos como uno de los grandes, como un héroe. Reportó Alejandrina Sandoval. ¡Ándale! ¿Qué tal? Pues, ¿qué tal? ¿Qué quieres que diga? Todo muy bien. ¿Qué te pareció? Muy bien, ¿no? La información, y bueno... Muy clara. Muy clara, muy concisa la información. Sí, se aventó un día esta mujer. No, y aquí bueno, la tenemos, a la chiquita también. Sí. Aquí anda bien acelerada, nomás viendo a ver cómo salía su cápsula. ¡Qué barbaridad! ¡Excelente! Y bueno, decir que una realidad, El Santo en Europa se convirtió en un superhéroe. Dice la historia que es el único mexicano que ha logrado llenar
el Estadio Santiago Bernabéu. Un día lo llevaron a luchar allá a España y la gente pensaba que el santo era un cómic como el Hombre Araña, como Superman. Cuando lo vieron que era de carne y hueso, se hizo más popular este luchador mexicano y creció su historia de películas, de luchador, de todo lo que hay en torno, y nadie puede negar que es el luchador más grande de la historia de la lucha libre. Dirá, habrá quien diga que no era el mejor luchador, pero su historia, su trayectoria, su idolatría que ha generado y sigue generando, nos lo hace ver como el luchador más grande y más reconocido en muy todo bien. El mundo. Así que ahí está la historia del santo. Gracias, mi muñeco, que estés bien. Muy buena información, muy buenas entrevistas. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Nos saludamos el lunes. Que estén bien. Saludos para todos. Saludos. Gracias.